Uno. Atención, cuadro Fire Command, el número uno. El juez atento. Se acomoda su trabajador. Están todos quietos. Arrancan los competidores. La partida es mala para el 3. Perfect Party Girl se queda en la última colocación junto al 1. Fire Command viene rápidamente por la parte central de la cancha. Crossing the Valley a tomar la punta. Ataca por el centro con Conqueror Sherry. En el tercero por dentro aparece Civil Prophecy. En el cuarto intenta meterse Dixie Do Good junto al número 7. Galanor. Más atrás intenta mejorar por la parte central de la cancha el ejemplar Perfect Party Girl. Luego se viene quedando por la parte interna Fire Command. Mientras que el número 5, Princess Go Go, se ha quedado bastante lejos en la última colocación. La pelea es dura. Civil Prophecy por dentro, por el centro Crossing the Valley, por la parte externa Conqueror Heart Sherry. Las tres yeguas peleando el primer lugar. Ahora destaca el 4, Crossing the Valley, se va a la punta. Se queda en el segundo Conqueror Heart Sherry, en el tercero Civil Prophecy, en el cuarto Galanor. En el quinto intenta moverse la número 1, Fire Command. Luego intenta mejorar por la parte externa Dixie Do Good. Desde el fondo hace lo propio la yegua Princess Go Go y han dejado el 3. Perfect Party Girl en la última colocación. 48 para la media villa. Crossing the Valley está en punta. La busca por fuera Conqueror Sherry, que está a medio cuerpo cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Pardo. Mira Crossing the Valley, saca ventaja de dos cuerpos. Conqueror Sherry en el segundo. En el tercero intenta moverse Galanor por la parte central de la cancha. Domina la número 4, la yegua Crossing the Valley con McCarthy. Ventaja de cuatro cuerpos y no puede perder muy fácilmente. Les va a ganar galopando la pupila de Robert Bell. Ganó el 4 Crossing the Valley. Segundo Galanor, tercero por dentro para Silver Prophecy, cuarto para la yegua Princess Agu